ha comenzado el partido. Inter frente al Milan. A Samoa, la tira lejos de su campo. Sánchez recupera la pelota. Sigue avanzando a pesar de la marca. Que sí, la juega hacia arriba. Kalanoglu abre la defensa con un pase entre líneas. Camino al gol, camino a la gloria, se mete en el área. Tapa al arquero con un pelotazo, Salvador. ¿La aguantará? Está, ahí va, puede tirar. Gol, 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 gol del Milan. Brillante, magnífico, estupendo, sensacional. No hay definición, no hay adjetivos para semejante crack. Con un comienzo así, puede pasar cualquier cosa. Salieron a comerse al rival, pero tranquilos, que todavía queda mucho por jugar. Parece que el entrenador dio la orden de que hay que jugar por afuera, ¿no, Diego? Por afuera, grita. Sí, es lo más... ¡Gol en contra! Señoras, señores, amigos del fútbol, insólito, han marcado en contra de su propia valla. Ay, 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 qué desazón debe tener el técnico. Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. Confusión y muy poca fortuna. Algunos creen que la suerte acompaña a este tipo de partidos. Pero la única verdad es que los errores son los que definen la historia. Kalanoglu. Tira un pase largo al vacío. ¡Qué impacto! Trata de alejar el peligro con el despeje. A Samoa. Abre muy bien la defensa con este pase. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Politano. Vecino. D'Ambrosio. Politano. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Samu Castillejo. Está bien ubicado para encarar. Que sí. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. ¡Qué calidad! El pelotazo hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Lindo pase, a ver si llega. La saca fuerte hacia arriba. Busca el hueco. Ahí va el balón. Atento. La pelota es del arquero. Se ha terminado la primera parte, final de los primeros 45 minutos. Un interesante primer tiempo nos han regalado estos dos equipos. Hubo ocasiones, goles, momentos de buen fútbol. 1-1 en el descanso y todo indica que vamos a tener un segundo tiempo prometedor. El partido está 1-1. Nos espera un segundo tiempo emocionante. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. Milan ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. ¡Gran pase! Kalanoglu. Que sí. Piatek la juega en largo.
Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Martínez. ¡Lukaku! Pasó rozando el palo. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Piatek. Lo marcan, lo enciman todo el tiempo. No quieren que la toque. No me sorprende, Rodo. Recordemos que tuvo mucho que ver en el gol. Piatek. Se la juega solo por el medio. Gran pase a través de la defensa. Quedó solo frente al arquero. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del Milan! Y ahora de nuevo pasa a ganar el partido. Kalanoglu le devolvió una pelota perfecta. Una pared sencilla, rápida y precisa para llegar al gol. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Godín decide abrirla por la derecha. La tira hacia adelante. João Mario la juega por la derecha. ¡Qué bien se escapó! Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. Se mete en el área, puede estar el gol. Recupera, vuelve a tener la posesión. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente. ¡Es falta! Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Vecino. Atención, va al centro. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Frote la lámpara que salga el genio, mi amigo. Esto se termina. Cuidado, y le pega al arco. Tiro libre, dice el árbitro. Diego, querido, se calentó el partido. Se están diciendo de todo. Mirá, fíjate. ¡Busca el arco! Quiere sorprender con el córner corto. ¡A Samoa! Brozovic. ¡Le entró al arco! Se viene el envío de Valdé. Que sí, la saca lejos del área. Esto se termina, amigos del fútbol. Puede ser la última bola del partido. Brozovic. Le pegó. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Atacaron y atacaron. Fue una victoria trabajada, sacrificada, sufrida, pero finalmente el festejo es todo suyo. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa. Saben que ganarlos es especial, único. Los jugadores están eufóricos y no es para menos. Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron. Estos son los partidos que no se pueden perder. Como siempre, Diego, impecable tu análisis. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nos reencontramos, amigos de fútbol, cuando vuelva a vivir el fútbol.